Saludos, muchachos. Vamos a echar un ratillo. La palabra rendición, rendirse, supongo que siempre es una opción, según para qué tema, para qué circunstancia, ante qué situaciones o, por supuesto, según lo que queramos de verdad, digamos, ese algo que queremos conseguir y que quizá ante las adversas circunstancias, distintas adversidades, por decirlo de alguna manera, pues bueno, hay momentos en los que se quiere rendir uno. Entonces ahí entramos en, bueno, según que sea aquello que se quiere conseguir o allí donde se quiere llegar, por decirlo de alguna manera. No es igual, digamos, algo que, bueno, se intenta hacer un poco por matar el tiempo ante otras, bueno, cosas que puedan ocurrir o suceder para cambiar un poco el tercio, pero también hay cosas que, bueno, de verdad las queremos, pero, bueno, se nos hace, bueno, muy difícil. Un tema que viene siempre al pelo de que hablo bueno, de estos temillas por ahí con alguien, es, saco siempre a relucir el tema de quitarse de fumar. O sea, hay muchas personas que se quitan de fumar simplemente, pues eso, queriéndolo de verdad. Sin embargo, hay muchas personas que te lías a hablar con ellos y dicen, joder, macho, yo me quiero quitar de fumar, pero es que no puedo, es que intento y estoy 2 horas sin fumar y es que no puedo, es que. Y siempre les digo lo mismo, digo, pero entonces tú no quieres quitarte de fumar, tú simplemente dices que te gustaría quitarte de fumar, que sabes que es malo fumarse un paquete y medio de tabaco todos los días, lo sabes, y ante eso, pues bueno, pones una excusa como que te quieres quitar de fumar, intentas, dices, pero si de verdad lo quieres, no tienes que hacer nada, o sea, no tienes que derrumbar ningún muro ni nada. Lo único que tienes que hacer es no fumar, o sea, ni siquiera tienes que hacer así, simplemente no fumar. El tabaco no te va a pegar un golpe y te va a dañar, porque no lo fumes, el tabaco no te va a hacer de pasar sed porque no lo fumes, ni hambre porque no lo fumes. Simplemente eres tú el que tienes que quererlo de verdad, y una vez que lo quieras de verdad, simplemente pues vas a dedicar tu tiempo y tu atención en otras cosas que te alejen de eso que quieres dejar. Si no, si estás como tú dices, 2 horas y ya no puedes, te has rendido, o sea, es así de fácil. Tú te rindes porque o bien no es, bueno, una meta que quieres conseguir de verdad, o bien eres, por decirlo de alguna manera, un poquito cobarde. Decía Confucio que no importa lo despacio que se hagan las cosas, lo importante es eso, seguir caminando, no parar, no rendirse, y al final, pues, antes o después vas a llegar quizá a esa meta. Poneros un ejemplo también sobre estas palabras de Confucio, daros cuenta que algunas veces, por ejemplo, sabéis que tenemos que abrir, por ejemplo, un bote de conservas, ¿eh? Eso siempre nos ha pasado a muchas personas, de estas que hay un bote de cristal y tiene una tapita, pues, o de plástico o metálica y demás. Y hay veces que, bueno, ahí que se escurre, que no puedo, ay, qué duro está, que si dándole un golpe, que si metiéndole una punta de un cuchillo un poco así en la tapa. Pero en realidad, o sea, eso lo he probado muchas veces simplemente por eso, por saciar un poquito, decir, joder, es que es verdad. Coges un bote de que llegas un poco y así ligeramente, si estás acostumbrado a abrirlos bien, los botes estos, pues llegas un poco y si se te escurre un poco enseguida, hay muchas personas que, joder, enseguida, joder, no puedo. Simplemente, para abrir ese bote, que generalmente siempre lo abres, no hay que querer abrirlo si está un poquito más duro, enseguida, o sea, tú solo escurriendo la mano. Simplemente hay que agarrar la tapa muy fuertemente, e ir girando eso, muy despacito. No importa lo lento que vaya, pero tan despacito de que te des cuenta, lo vas a ir abriendo. Ahora, si quieres hacerlo muy rápido, evidentemente así no tiene agarre la mano y se te ocurre. O sea, pues es un poco
esas palabras de Confucio. No importa lo lento que vayas, lo importante es avanzar, estar seguro y quererlo de verdad y decir, no me voy a rendir, voy a ir aquí despacio, despacio, pero sé que te vas a abrir fácilmente o difícilmente, pero te vas a abrir. O sea, no rendirse. Otro ejemplo que podríamos poner, ya un poquillo más fuerte, por decirlo de alguna manera, es, por ejemplo, daros cuenta cualquier cosa que esté un poquito caliente de más, que queme un poco, ¿no? Y llegamos, por ejemplo, y la ponemos y decimos, vamos a ver lo que aguanta. ¡Joder! O sea, te rindes de que ya sientes una calor, que sientes, digamos, ya cierto dolor, pues te rindes y levantas la mano. Pero ¿qué calor aguantaríamos si, por ejemplo, dependiera de nosotros nuestra vida? Imaginaros que estáis agarrados a una cosa que está, bueno, ardiendo, por ejemplo. Estáis colgados de un sitio y estáis esperando a alguien que llegue, que va a tardar 5 minutos, que lo estáis viendo, pero es que me quemo. ¿Os rendiríais? Pues un poco eso. Es poner siempre una situación en la que de verdad lo quieras, porque te vaya la vida en ello. O sea, todo es, ya os digo, concienciarse, como el efecto placebo. Quizá gran parte de la cura de muchas enfermedades, por ejemplo, rendirse enfermedades, es, por decirlo de alguna manera, afecciones, o sea, cerebrales. Si te rindes, tu cerebro ha cedido ante una situación. Si tu cerebro resiste, pues eso, aunque sea muy despacio, vas a ir ganando la batalla, vas a ir acercándote cada vez más a donde quieres ir. Va un poco esto también por el tema de que sabéis que, bueno, últimamente ha habido algunos problemas en realidad, casi desde el principio que empecé los directos, pues sabéis que hay, digamos, problemillas por distintos asuntos. Daros cuenta, os lo he contado muchas veces. Lo que pasa es que, por ejemplo, muchos amigos me empiezan, unos con, bueno, digamos, más maldad que otros, pues me comentan que qué pasa con los directos, que si es que no sé qué, que si no, no sé cuánta. O sea, si veis comentarios, pues eso, no tengo que mencionaros. Cada uno pues expone su opinión, respetable. Ya digo que algunos comentarios con más maldad que otros, pues me comentan que qué pasa, que si me tienen que ayudar algunos. Os agradezco a todos, digamos, vuestra ayuda, pero los problemas sé de dónde vienen y os aseguro que si, bueno, mi economía estuviera un poquito mejor, pues seguramente no tendría la mayoría de los problemas que tengo, porque son todos, pues eso, mi viejo equipo y, bueno, supongo que la velocidad de la red en algún momento puede influir, pero poco, sobre todo porque, ya os digo, tengo hace poco que cambiaron los cables y ahora es fibra óptica con la misma velocidad, son 10 megas, pero no suelo tener problemas, o sea, ninguna web. Yo puedo ver vídeos o películas sin cortes en mi ordenador bien. Pero ya digo, luego hay muchas historias. Por ejemplo, es un ordenador muy viejo. Muchas veces los drivers de cualquier aparato se van y los tienes que volver a instalar. Hay veces que los instalas, por ejemplo, cuando instalé la CAM, hacía mucho tiempo que no tenía CAM en el ordenador, cuando empecé con esto de los directos y tal, instalé la CAM y la tuve que instalar muchísimas veces, los drivers, de varias formas, o sea, de que me ofrecía ayuda. Bueno, os digo que más o menos el tema de los ordenadores en cuanto a software, hardware y demás, si tuviera medios para tenerlos, no tengo problemas, o sea, no necesito ayuda prácticamente en ninguna cosa de esas. O sea, os lo agradezco, ni para eso, intentar, por ejemplo, hacer pruebas de control de la velocidad de la red, todo el tema ese de cualquier historia del ordenador, más o menos la tengo un poco, bueno, digamos, controlada. Y de que es algo nuevo, por ejemplo, todo esto de los directos, todo el proceso que hay que hacer para un poco conectar, o sea, que si tienes que hacer historias, el programa, instalarlo, o sea, todo eso, pues aunque lo desconocía, porque eso no lo había hecho nunca, pues bueno, en un poquito tiempo
y con un par de pruebecillas, pues veis que se hizo. Ya digo que luego hay distintos problemas, como veis en los directos, a muchos niveles. Ya os he dicho, muchos amigos también me comentan eso, unos con más maldad que otros, pues sobre eso, que por qué no dices nada, que me, bueno, me ofrecen ayuda de distintas formas. Ya digo que ya he hablado sobre todos esos temas en varios vídeos, y no quiero entrar al trapo de esos comentarios, de esas historias, porque entonces se basa todo. Cualquier vídeo, cualquier directo, si empiezas un poco con ese tema, se basa todo en ese tema, y bueno, me quiero aislar de esas historias. O sea, quiero avanzar, aunque sea despacio, pero quiero avanzar. Ya sabéis que hago lo que puedo. Estos días de estos dos últimos directos, me parece que los problemas pueden ser casi mayormente por la CAN. El caso es que instalo los drivers, me se van, me se vienen, hago pruebas, por ejemplo, las dos semanas siempre, desde que hago un directo, siempre hago una pruebecilla, a ver si funciona el programa y demás, lo pruebo. Al principio me dio algún problemilla hasta que le cogí un poco el chisque, como se suele decir, pero luego, pues más o menos la cosa funcionaba bien. Luego ha habido distintos problemas, distintas historias, pero ya os digo que esto, los problemas son principalmente pues porque mi equipo es, digamos, un poco viejo. Ya es un ordenador que, bueno, no quiero contar los años que tendrá, porque lo mismo tiene 14 o 15 años el ordenador. O sea, aunque en realidad las piezas que tiene se las he ido cambiando todas, porque se me han ido jodiendo, y yo mismo pues voy y las compro, las piezas, y se las pongo yo. O sea, ya os digo que en cuanto a ayuda de todos estos temas, siempre hay de que hay algo nuevo, pues si alguien te da un apuntillo, te da un poquito de información, algún amigo con el tema este de los directos, pues eso, me dio algún apuntillo y demás. Pero en realidad los apuntillos que me dieron tampoco los he usado, porque era más para el tema, pues un poco de si puedo poner ya un programa, digamos, que vaya, bueno, que se pueda utilizar a más nivel, por ejemplo, para hacer directos compartidos, historias de esas. Con lo que tengo ahora mismo, ya sabéis, muchachos, que os he dicho algunas veces que es que no quiero repetirme mucho en todo esto. Es lo que hay. Me gustaría que fuera de otra forma, pero es lo que hay. Pero ya os digo que aunque haya tenido problemas con el software, con el hardware, con la velocidad, con lo otro y con lo demás para allá, todos los problemas que estoy teniendo en todo el tema este de el canal, los directos, los vídeos y demás, no me rindo. Vosotros tranquilos, que yo no me rindo, que hay más personas que me ven, o supuestamente me ven, y, o menos, o hay más personas que me entienden, o bueno, aprenden o ganan algo con verme. Pues contra más personas pueda ayudar de alguna forma, pues mejor. Pero ya os digo que, como os dije por ahí en algún vídeo hace ya un poquito tiempo, es un vídeo que me gusta bastante, soñé que era Macapeta, y bueno, si renuncio a mi sueño, si me rindo, renuncio a mí, renuncio a mi vida. Y eso, muchachos, pues que simplemente hay que quererlo de verdad, y de que algo lo quieres de verdad, no te rindas, aunque te quemes, eso, aguanta como si fuera, te fuera la vida en ello. No te rindas al tabaco si no quieres fumar, simplemente no tienes que fumar. No te pongas el cigarro en la boca. Es lo único que tienes que hacer. No hacer algo. O sea, es así de fácil. Y bueno, muchachos, para no alargarnos mucho con el vídeo este, creo que ya hemos dado unos apuntillos. Hemos aclarado un poco el tema de eso, de los directos, que creo que poco a poco, supongo yo, que se irá eso solucionando todo. No es porque me canse, porque ya sabéis que disfruto con los directos. No lo hago por dinero, porque los directos, bueno, al igual que todos los vídeos, dan, bueno, poquísimo. Quizás de un directo de estos saque a largo plazo un euro, dos euros, ¿eh? O sea que no es por eso, es porque, bueno, me gusta echar un ratillo, intentar conversar con, bueno, con las personas que de verdad quieran conversar de cualquier tema. Ya sabéis que un día será un tema, otro día otro, pero el caso es eso, no rendirse. Y ya sabéis que Macapeta no se rinde porque soñó eso, que era Macapeta, y Macapeta es esto.
todo, ya sabéis, muchachos, somos uno, soy otro tú.